Hoy día es el día antes de la tormenta. Oh, de verdad que quería subir un video el domingo, pero no va a ser posible. Mañana vamos a hacer un pump track a un hogar de menores. Se me vino todo encima. Estoy subiendo la mini y tengo que subir la planadora, y para eso tengo que bajar la mini. Equipadísimos con la mini, la planadora, el bulldozer Prime, Alex y Lucho. Hoy día vamos a ir a hacer un pump track al hogar de menores de San Felipe. Yo haría un peralte acá, claro. El otro peralte de atrás, el otro allá, y lo haría un poquito más cerrado para hacer en algunas partes unas curvas para que no sea todo el rato izquierda, izquierda, izquierda. Escaloneando para arriba. Sí, vais subiendo, subiendo. Grande, sí. Alex. Grabando las ideas. Estaba pensando que deberíamos hacer un en vivo. Oh, aparecimos. Se supone que estamos para el YouTube. Aquí ya como que la voy agarrando el ritmo al terreno. Es más fácil. Vamos, Cristian, para darles a ustedes también. Niños. Para que vengan a buscarla. ¿Cómo estás, empanadita? Se ve más buena, ¿no? ¿Así se llama su canal? NT de Enduro Chile. Un saludo para el canal de YouTube. ¡Hola! Voy a ser famoso. Si no es balde lleno, no vale. ¿Cómo estoy yendo? Perfecto, ahí lo solucionaste. Oye, dicen los chiquillos que vamos a comer. Let's go. Muchas gracias. Está muy bueno. Está grabando ahí. La tienes que apuntar a todo el mundo y decirle qué opinan del pump track. ¡Bien! Buenos días, ¿qué tal la pista? Súper bien, va que filete. Vale, tres personas, bueno, en el centro disponible, la filete. Tres bicis, tres personas. Tres bicis, tres personas. Saben. Mira, es re simple. Está toda la cadena metida dentro del balde. Ah, dale. Sacáis un pedacito, le dais la vuelta por arriba a la planadora y después lo engancháis acá, en la misma cadena. Lo más cortito posible. Ah, ya, dale. Claro, ya, Alex. Ahí. Salga el niño. Súper. Súper. Esto era. Acá, acá, ahí. Y esto es lo más chistoso de todo. Ah, buenísimo. Ya, cuidado, chiquillo. Dale.
Ya, vamos a probarla. Está medio blando ahí. Está rico. Todo tuyo. ¿Es que se anda, tío? Vamos a probar. Hola. El tío se va a caer. ¿Tío? Yeah, Alex, go. Sí, que me cayera, te caché, ¿eh? Oh, se siente, pero rarísimo andar en una de estas bicis. Oh, está, pero wow. Mucho flow. Oh, la puta enrique. Dale. Y si me caigo, ¿no? Lo que sí, no sé cómo entrarle. ¿Puedo hacerlo sin casco? No. Que nos da miedo que los chicos empiecen a sacar la chucha. Sí, perro, sí, vamos a ir a explicarle. ¿Y cuándo crees que lo podemos inaugurar? Puta, el sábado sería bueno. Chiquillos, primero que nada, fue un gusto conocerlos, los pasamos súper bien hoy día, estuvo muy entretenido. Trabajaron muchísimo y ahí está la prueba viviente del trabajo en equipo. La idea de haber hecho este pump track aquí es que ustedes se sientan parte de algo más grande que ustedes, ¿cachai? Que trabajen en equipo y que todos juntos puedan mantener el pump track para que esté andable y bueno. Esta fue la primera fase del proyecto, con Gonzalo ya hablamos y lo que queremos hacer es que ya tenemos la pista hecha. Lo que pueden hacer durante la semana es regarla, pisarla con los pies para que se endurezca cada vez más. Y el próximo sábado nosotros vamos a volver. Le he hablado de este proyecto, le he hablado a varias empresas y personas que íbamos a venir para acá. Les encantó la idea. Lo más probable es que solucionemos un poco el tema de las bicis y los cascos, que es lo más importante. Ahora lo que pasó recién fue que estamos muy emocionados porque la pista está recién hecha. Porrazo. Automáticamente nosotros nos juntamos y fue como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la idea que tenemos es que, claro, queremos venir el sábado. Ahí les podemos enseñar un poquito más de técnica. Enseñarles a andar la pista, a mantenerla. Venimos con pala, no venimos con tanto equipamiento, pero tranquilo para que andemos, lo pasemos bien y tengamos una tarde de andar en bicicleta. Y vamos a hacer lo posible por tratar de traerle un poquito más de recursos para que puedan disfrutar toda la pista. ¿Les parece bien? Sí. Entonces un poquito de paciencia y el próximo sábado ya todos andando y felices. Buena cabra. Ya ahora. Creo que va a ser más relajado. Sí, va a ser más tranquilo. No va a estar tan contra el tiempo. Temprano, ¿no? Yo creo que mediría, tipo 11-12. Un gusto, compadre. Dale. Como para hacerlo más tranquilo. ¿Ya? Chiquillo, estuvo bueno. Buen porrazo. Chao, cabrón, nos vemos. Chao, chiquillos. Amigo. Bueno, se pasaron, que estén muy bien. Quiero aprovechar de dar dos agradecimientos especiales. Uno es a Andrés Santander, mi compadre que me ayuda con mtendurochile.cl. Sacrificó su primer pago para que vengamos a hacer este pump track. Y la otra persona a quien quiero agradecer, José Luis Baeza. José Luis compró 10 metros de pump track y nada más en la página web. 10 metros de este pump track lo auspició él. Se lo agradezco un montón porque estaban faltando recursos y íbamos a venir igual, pero él nos dio el impulso final para darle con todo. Así que si te gustó el pump track que hicimos, danos un like. Si conoces chicos que estén en condiciones difíciles y un pump track les podría cambiar la vida, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.